Así es caminar por una de las zonas más peligrosas de San José. Los conocidos carteristas y asaltantes caminan libremente hasta que ubican a alguien y atacan. Pase ahora, por ejemplo, me imagino que con lo de diciembre y todo, que anda más gente en la calle, se cuida más. Hay que tener más cuidado porque hay muchos ladrones en la calle y un descuido se queda uno sin cadena, se queda sin teléfono y se queda sin cartera. De una vez, montones de veces. ¿Y cómo hizo? ¿Se defendió? Y cuando me va por la boca contra el tren, yo no podía defenderme. Menos ahora, con 85 años, que me voy a defender yo. Bueno, entonces mandar más con cuidado a estas horas, ¿verdad? Más o menos, que hay más seguridad. No, yo camino en la calle lo más tarde a las 5. Aunque ya se inició el operativo Aguinaldo, vimos pocos policías. El operativo se enfoca en tratar de minimizar los delitos como asaltos, hurtos y robos. Muchos de estos en zonas donde pasan los peatones con dinero en efectivo o compras. Expertos afirman que se debe de tener mucho cuidado en cada transacción y a la hora de portar efectivo. Al utilizar los cajeros automáticos, hágalo preferiblemente acompañado. Vaya a aquellos cajeros que tengan iluminación. Observe a sus alrededores. No vaya a ser que un tercero lo esté vigilando, lo esté siguiendo para posteriormente cometer alguna fechoría, como por ejemplo un secuestro express o asaltarlo. No salga contando el dinero del cajero automático. Este operativo Aguinaldo incluirá el trabajo conjunto entre efectivos de la Fuerza Pública, el OIJ, empresas de seguridad privada y las policías municipales de todo el territorio nacional. Serán unos 700 efectivos más que saldrán a patrullar la capital. Sin embargo, recuerde que el primero que debe de velar por su seguridad es usted.